Sean bienvenidos, hoy compartiremos el tema vértices, lados y ángulos correspondientes. Antes de iniciar con el contenido de este día, quiero enviar un saludo a Arelí Castillo, a Ana Durán, a Melisa Abigail Celada Díaz, a Carla Judith, a Armando Vladimir Benítez y a Isaac Castillo. El propósito de esta clase es identificar los vértices, lados y ángulos correspondientes en una figura con simetría puntual. Analicemos la siguiente situación. La figura de la derecha es una figura con simetría puntual y el centro de simetría es el punto O. Literal A. ¿Qué vértice se sobrepone al vértice A si se aplica la simetría puntual? Y literal B. ¿Qué lado se sobrepone al lado AB si se aplica la simetría puntual? Observemos la figura con cada uno de sus vértices, vértice A, vértice B, vértice C, D, E y F. Solucionemos el análisis a continuación. En el literal A, se si aplico la simetría puntual al vértice A, debo rotarlo en un ángulo de 180 grados. Lo vamos a rotar 180 grados a la figura y vamos a ver con cuál se sobrepone el vértice A. Y observamos que el vértice A, que lo tenemos acá, se sobrepone al vértice D. Aquí tenemos el vértice A de la figura que hemos colocado y observamos que se sobrepone al vértice D. En el literal B la pregunta es qué lado se sobrepone al vértice AB si se aplica la simetría puntual. Aquí tenemos el lado AB. Lo vamos a girar 180 grados para observar con cuál se sobrepone. Y al girarlo 180 grados, observamos que el lado que se sobrepone es el lado DE. E. Aquí tenemos el lado AB y observamos que el que se sobrepone es el lado DE. E. Para comprender mejor la situación, leamos lo siguiente. En una figura con simetría puntual, los vértices que se sobreponen al aplicar la simetría puntual al rotar 180 grados se llaman vértices correspondientes. Y los lados y ángulos que se sobreponen al aplicar la simetría puntual se denominan lados correspondientes y ángulos correspondientes respectivamente. Resolvamos los siguientes ejercicios número 1. La figura 1 posee simetría puntual respecto al punto O. Encuentra lo que se te pide, literal A el vértice correspondiente al vértice A, literal B, el vértice correspondiente al vértice D, y literal C, el vértice correspondiente al vértice F. Observemos la figura tiene como centro de simetría el punto O y tiene cada uno de los vértices A, B, C, D, E, F, G y H. Observamos que el vértice correspondiente al vértice A es el vértice E. También en el literal B observamos que el vértice correspondiente al vértice D es el vértice H. Y observamos que el vértice correspondiente al vértice F es el vértice B. Número 2. La figura 2 posee simetría puntual respecto al punto O. Encuentra la longitud de los siguientes lados y ángulos. Literal A, la longitud del lado DE. Literal B la longitud del lado CD literal C la medida del ángulo x y literal D la medida del ángulo y observemos la figura tiene como centro de simetría el punto O y tenemos los vértices A B que tiene una longitud de 5.1 centímetro luego tenemos el vértice C el vértice D el vértice E el vértice F y observamos que del vértice A al vértice F hay una longitud de 2.8 centímetros. También observamos que en el vértice A hay un ángulo de 56 grados y en el vértice B hay un ángulo de 67 grados. En el literal A la pregunta es ¿cuál es la longitud del lado DE? Si observamos que la longitud del lado AB es de 5.1 centímetros y el lado que se sobrepone es el lado DE, entonces el lado DE e también tiene 5.1 centímetros. En el literal B nos piden obtener la longitud del lado CD. Observamos que el lado que se sobrepone a CD es el lado AF y AF tiene una longitud de 2.8 centímetros. Por lo tanto, la longitud del lado CD también es de 2.8 centímetros. En el literal C nos piden obtener la medida del ángulo X. Y observamos que el ángulo que se sobrepone es el ángulo de 67 grados, es decir, en el vértice B. Por lo tanto, la medida del ángulo X es de 67 grados. Y en el literal D nos piden obtener la medida del ángulo Y. Y observamos que el ángulo que se sobrepone es el ángulo de 56 grados que está en el vértice A. Por lo tanto, la respuesta es que la medida del ángulo Y es de 56 grados. Bendiciones para todos y nos vemos en el próximo video.